La Fiscalía informó este viernes que el pasado 18 de octubre la justicia dispuso que el exdiputado Galo Bonifaz se pueda defender en detención domiciliaria con dos custodios y fianza de 100.000 bolivianos. El exdiputado del MAS y ex viceministro de Transporte Galo Bonifaz fue enviado a la cárcel de San Pedro en abril de este año, imputado de haber cometido el delito de abuso sexual contra su hija. Esta decisión que ha emitido la autoridad jurisdiccional ha sido apelada por el Ministerio Público porque ha considerado que no ha sido debidamente fundamentada la decisión, ya que no se ha enervado riesgos procesales debidamente presentados por su defensa técnica, y de ultra petita la autoridad jurisdiccional ha dispuesto esta medida en contra del señor Bonifaz. Se ha realizado la apelación y actualmente ha radicado la apelación en la Sala Penal Primera y estamos a espera de la audiencia que convoca esta sala.